Gracias, muy amable. Les comento, fíjese que nosotros empezamos el día de hoy lo que es la Liga Nacional de Hockey en Línea, representada por diferentes 6 asociaciones, las cuales son Chimaltenango, Izabal, Jalapa, Huehue, Santa Rosa, ¿verdad? Para darle inicio y más realce al evento, ¿verdad? A lo que es para poder formar más a futuro una selección nacional que nos pueda representar en campeonatos internacionales. ¿Esta es la primera fecha y quiénes participan en la primera fecha? Ahorita en la primera fecha está como sede Santa Rosa, está visitando Chimaltenango, está también Huehuetenango, la sede de Huehuetenango, Retaluleu visita Huehue y la otra es en Jalapa y Izabal está visitando Jalapa. Sí, bueno, le comento, como ustedes pudieran notar, si han tomado algunas fotografías, han tiros directos al arco. Eso se va apuntando porque luego de eso nosotros sacamos lo que son estadísticas de mejores jugadores, mejor goleador y portero menos vencido, ¿verdad? Nosotros apuntamos solo lo que son los tiros directos al arco, las salvadas y las asistencias de cada uno de ellos. Son 2 tiempos de 20 minutos cada uno con un intermedio de 5. Sí, la verdad que sí, porque nosotros el hockey estaba tal vez muy apagado, el deporte. Ahorita con esta liga nosotros lo que queremos es darle el realce para que nuestros deportistas tengan más eventos al año, porque únicamente teníamos 1 o 2 eventos al año. Con ese tendrían ellos 4, ya tuvimos uno en Jalapa el mes pasado y uno en noviembre que va a ser el cierre final de la liga. ¿Cuál sería ese mensaje para los jóvenes que se involucren en este...? Que todos son bienvenidos, ustedes pueden abocarse también con el profesor Freddy Obando, aquí tenemos lo que es patinaje en carrera, lo que es hockey, ustedes son bienvenidos y adelante el deporte, ¿verdad? Sí, muy, muy buenos días, primeramente darle gracias a Dios y a Canal Multivisión esta oportunidad que nos está dando, ¿verdad? Y así les comentamos, el día de hoy comenzó el Campeonato Nacional de Hockey, que en cada sede ahorita se están jugando 2 partidos, ahí da y vuelta. Entonces, en la primera fecha nos ha tocado contra Chimaltenango. ¿Hoy marcador? ¿Este terminó el primer juego? Sí, ahorita el primer juego quedó 9-1, ¿verdad? Entonces, nos falta mucho que trabajar, ¿verdad? Muy contento de estar representando a Santa Rosa también. Ah, sí, excelente. Estamos felices y contentos representando al departamento, ¿verdad? Y igual seguimos siempre preparándonos porque todavía faltan fechas para poder ir a participar. También le hacemos cordial invitación a toda la gente, ¿verdad? Que quiera practicar el hockey, que es bienvenido, solo que nos llame y nos ponemos de acuerdo para poder trabajarlo, ¿verdad? Pues es bien alegre estar aquí con ustedes compartiendo, ¿verdad? Estamos tratando de subir el nivel, ¿verdad? Para los otros y todo parte de Guatemala. Hoy un primer marcador que se da, ganan ustedes el primer juego acá. ¿Cómo se sienten ustedes? Pues lo sentimos bien, como le digo, compartir con ustedes y es para bien para todo Guatemala y para que nosotros podamos subir nivel no solo a Santa Rosa, ¿verdad? Y para que podamos ir a otros lugares a participar y también a jugar este hermoso deporte. ¿Cuál sería ese mensaje a la juventud para que practique este deporte también? Pues yo digo que cualquiera puede comenzar, ¿verdad? Que da, como digo, mucha gente piensa en diferente que el hockey es muy brusco y no, es más técnica ahorita, antes sí era más muy brusco, pero ya ahorita ya es más táctica, igual como se juega el papi foot, algo similar, ¿verdad? Los pases, igual la misma estrategia, pues. ¿Cómo ve al equipo de Santa Rosa? Pues jugó muy bien Santa Rosa, tal vez coordinar un poco, sí necesita, pero sí están jugando muy bien.